Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tecnológico para el canal. Hoy, como podrán ver en el título del video, vamos a hacer una prueba con los aplicativos más importantes para trabajo y para estudio. Recordemos que cuando tú adquieres una tablet como esta, que en este caso te presento el Huawei MatePad 10.4 2020, cuando tú adquieres uno de estos equipos, lo vas a querer no solamente para juegos, hay que ser sincero, sino también para estudio y para trabajo. Existen aplicaciones en realidad de todo tipo que tú vas a poder utilizar en esta tablet. En primer lugar, quiero comentarte que la tablet tiene 10.4 pulgadas IPS LCD. Una pantalla que tiene más de 2000 megapíxeles de resolución, en realidad 2000 x 1200 píxeles, y tiene realmente una muy buena calidad. Tiene reconocimiento facial, quiere decir que tú vas a poder acercar tu rostro a la cámara frontal de 8 megapíxeles y lo va a reconocer con total normalidad. Te lo estoy probando en realidad esta función para que tú puedas ver también que tiene disponible esta opción. Ahora, no es ningún misterio para nadie que Huawei tiene actualmente un problema con los Google Services. Quiere decir que actualmente los equipos que van a salir de la mano de Huawei no tienen la Play Store. Sin embargo, deja comentarte que tú vas a poder instalar todas las aplicaciones que desees a través de lo que es el App Gallery. El App Gallery ya viene instalado. Simplemente te registras con tu Facebook y vas a poder ingresar. Te voy a comentar que desde la App Gallery tú vas a poder instalar una aplicación muy importante. Una aplicación que se llama App Seeker. Una vez que tú la encuentras aquí, desde el App Seeker vas a poder instalarle todas las aplicaciones que tú necesitas para tu uso diario. Ingresas a App Seeker, que es esta, y si te das cuenta, ahí están todas las funciones, todas las aplicaciones que vas a poder instalar en esta tablet. Ahora, la única desventaja que yo te podría indicar es que vas a tener que hacerlos manualmente. Si antes de repente tú estabas acostumbrado a entrar a Play Store, instalarla de forma sencilla con un solo toque, en este caso tú vas a tener que instalarlo una por una. Esto sí de repente te va a desanimar un poco, pero créeme que si tú has superado esta barrera, la tablet se te va a volver muy pero muy amigable. Le he instalado yo la mayoría de aplicaciones. Ahora, si es que no encuentras alguna aplicación en el App Seeker, te recomiendo que te bajes el APK Pure, que realmente también es un complemento perfecto para esta tablet. Una vez que instales esto, vas a poder instalarle prácticamente todo. Yo, como podrás notar, le he instalado, la verdad que le he instalado bastantes aplicaciones que de repente tú no te podías imaginar. Te voy a mencionar que, por ejemplo, tenemos las aplicaciones para edición de texto, que es una de las herramientas que vamos a probar ahora, ¿sí? Tengo dos opciones para ti. Si quieres de repente editar texto con esta tablet, te recomendaría el WPS Office, ¿sí? Y de repente también el Microsoft Office. Vamos a probar primero el WPS Office, que es un software libre. Quiere decir que tú no vas a necesitar pagar nada por utilizarlo. En este caso, como podrás ver, así es de amigable la interfaz. Simplemente vas a poner nuevo archivo y aquí te van a salir todas las opciones. Tienes documentos de Word, documentos de PowerPoint para lo que son presentaciones, hojas de cálculo y también documentos PDF. Simplemente tocas y en este caso se va a abrir esta opción. Le pones espacio en blanco y aquí va a estar. Lamentablemente, como yo no tengo ahora una funda teclado, lo voy a hacer de repente digitando en la pantalla. Si tú tienes una funda teclado que le va a dar al MatePad de Huawei, la puedes instalar y puedes utilizarla. Además, recuerda que la tablet está preparada para utilizarla con un M-Pencil, lo que quiere decir que con un lápiz óptico vas a poder manipularla de mejor manera. Simplemente aquí vas a escribir lo que tú deseas, le pones espacio. Recuerda también que vas a poder insertar otras herramientas, vas a poder utilizar las funciones con total normalidad. Este es un editor de texto que de repente te puede interesar. Ahora, si tú no estás familiarizado con el WPS Office, te recomiendo que utilices el Office. Simplemente lo descargas, te creas una cuenta
y aquí le vas a poner simplemente lo que son documentos. También vas a poder utilizarlo con total normalidad. Ahí está, el Word, el Excel y el PowerPoint. Si quieres un documento en blanco, tocas en este lado y vas a poder utilizarlo con normalidad. En este caso, sí, como te digo, tienes que iniciar sesión. Office necesita que tú inicies sesión, así que si tú ya tienes tu cuenta con la que trabajas usualmente, no vas a tener ningún problema para utilizarla en esta tablet. Ahora, si tú eres una persona que tiene cuentas de banco, de repente en el BCP, en el Interbank, en el Banco de la Nación, vas a poder acceder a tus cuentas con total normalidad. Esto sí quiero aclararlo muy bien. AppGallery tiene convenio con las principales bancas y obviamente las aplicaciones tienen seguridad. Lo que quiere decir es que vas a poder utilizar los aplicativos de los bancos con total garantía. No vas a perder información, no se te va a filtrar nada, vas a poder manipularla con total tranquilidad. Mira, si te das cuenta, tenemos el BCP, tenemos el Interbank, el Banco de la Nación, la Caja Arequipa, AFP Integra, BIN y otros. Incluso también el Yape. Así que no vas a tener ningún problema para transferir dinero. Los juegos ya lo hemos probado, en realidad el PUBG Mobile, el Among Us, el Asphalt 9. Vas a poder utilizar también incluso la PlayStation 4 de forma remota. Si eres una persona que de repente también utiliza editores de imagen, yo te recomendaría que utilices el Autodesk Sketchbook. Es una herramienta bastante realmente completa que tú vas a poder instalar en esta tablet. Entonces, este es prácticamente el espacio de trabajo. Tú utilízalo, puedes dibujar. Este va a ser un lienzo en donde tú vas a poder realizar todos los bocetos que desees. Como te digo, esta tablet está preparada para utilizarse con un lápiz óptico. Yo no tengo el lápiz óptico en este caso. Está, me parece, 100 soles, así que lo vas a poder comprar en una tienda de Huawei y vas a poder manipular esta herramienta, que realmente es bastante buena, ¿sí? Así que yo ya lo he probado en realidad otras veces con el M-Pencil. En este caso no lo voy a probar porque no lo tengo. Pero como podrás notar, vas a poder hacer todas las funciones que desees con total normalidad. Esto simplemente es una pequeña prueba que yo te hago, ¿sí? Tú ya lo vas a profundizar un poquito más. Si te das cuenta, lo cierras y vas a poder obviamente seguir trabajando con total normalidad. La tablet tiene 4 GB de RAM, tiene un procesador Kirin 810, que la verdad que no es poca cosa. Déjame decirte que es una muy buena herramienta de trabajo. La verdad que yo me siento muy cómodo con ella. Si bien es cierto, solo la estoy probando, pero si tuviera un presupuesto para una tablet, créeme que esta podría ser una muy buena opción. Ahora, de repente quieres utilizar otra herramienta, el Photoshop Express. Te voy a ser sincero, el Photoshop Express no es una herramienta completa. Digamos en la versión móvil no es totalmente igual a la que de una PC, pero te va a permitir de repente editar fotografías. Tiene bastantes en realidad filtros, tú vas a poder manipularla con total normalidad. Date cuenta que estoy utilizando una tablet que no tiene los servicios de Google, pero como podrás notar tiene incluso un mejor desempeño que otras que sí lo poseen. Así que ahí te estoy demostrando para que puedas ver incluso algunos filtros que vas a poder utilizar en esta herramienta que se llama, en este caso, Photoshop Express. Si deseas un poquito más, hay una herramienta que yo te podría recomendar que se llama Snapseed, que es una aplicación también para editar fotografías. Incluso, si te das cuenta, esta debería trabajar con los servicios de Google, pero lo vas a poder utilizar con total normalidad. Agarramos una fotografía cualquiera y vas a poder editarla con esta herramienta. Si te das cuenta, incluso vamos a ponerle este, por ejemplo, ¿sí? Le pones siguiente y vas a poder utilizar otras funciones. Tienes bastantes funciones ahí para utilizar y para editar tu fotografía. Es bastante útil y lo estoy viendo que sí funciona muy bien en esta tablet. Tienes 3 potentes herramientas: el Autodesk para dibujo, el Snapseed para editar fotografías y también el Photoshop Express. Eso para lo que es trabajo. Si de repente quieres distraerte un poco, yo creo que te podría servir el manejo de las redes sociales. Vas a poder utilizar el Facebook con total normalidad, ¿sí? O sea, el Facebook lo vas a poder utilizar en este modo. ¿Cómo lo vas a instalar? Con el App Seeker. Si eres un fanático de Instagram, vas a poder utilizar esta red social en esta tablet. Recuerda,
Si bien es cierto, Instagram funciona con los servicios de Google, no vas a tener ningún problema para poder utilizar el Instagram en esta tableta. Realmente es bastante práctica. WhatsApp también la vas a poder instalar. Lo instalas y lo enlazas a tu cuenta y vas a poder loguearte. Si bien es cierto, esta tablet no tiene una ranura para lo que es una tarjeta nano SIM, vas a poder loguearla con tu número de teléfono. Ingresas los datos, sincronizas la información y vas a poder utilizarla con normalidad. Yo te demuestro que sí se puede utilizar las herramientas que usualmente se usan con los servicios de Google. Si quieres, en el caso de YouTube, sí, en este aspecto sí solamente hay un acceso rápido, ¿sí? Simplemente tocas y te va a llevar al navegador para que tú puedas utilizar YouTube con total normalidad. Simplemente le vas a dar, por ejemplo, vamos a ver este video, ¿sí? Le colocas este video y vas a poder ampliarlo. Vamos a pausarlo y vamos a poder ampliarlo para poder aprovechar al máximo la pantalla. La pantalla de 10.4 pulgadas la vas a poder aprovechar al máximo en lo que es YouTube. Ahora, si tú de repente eres una persona que te gusta el Netflix, déjame decirte que también la vas a utilizar. No te pierdes prácticamente de nada. Netflix funciona con total normalidad, sí, funciona con total normalidad. Yo, por ejemplo, estoy viendo Rick y Morty en esta tablet con total normalidad desde mi propia cuenta y realmente no tengo problemas. Te lo muestro si deseas, no hay problemas, ¿sí? Ahí para que veas que es totalmente segura y es totalmente funcional la tablet de Huawei. Entonces, esta tablet realmente es bastante práctica. Yo lo estoy agarrando bastante, lo estoy utilizando bastante, porque te permite hacer prácticamente todo. Si de repente tú quieres utilizar Google Maps para ubicar de repente alguna dirección por un tema de trabajo, también lo vas a poder utilizar en este caso. Simplemente ubicas la dirección, puedes buscar aquí también y vas a poder navegar por toda tu ciudad con total normalidad. Entonces, chicos, realmente demostrado, miren, estamos demostrando que funciona Google Maps, funciona otras herramientas. Ahora, un aspecto muy importante también que vas a necesitar para tu trabajo, sobre todo cuando hagas teletrabajo, es el Zoom. Las videollamadas son muy importantes. Sin embargo, en este caso debo ser sincero que Google Meet sí no le ha dado. No le he podido instalar, pero yo creo que si eres una persona que utiliza el Zoom, vas a poder trabajar con total normalidad. Simplemente vas a ingresar con tu cuenta, por ejemplo, para Facebook y para Google, y vas a poder realizar videollamadas con total normalidad. Recuerda que esta máquina tiene dos cámaras de 8 megapíxeles, que no es poca cosa, en realidad es bastante buena, y te va a permitir realizar videollamadas totalmente seguras. Voy a ingresar con Facebook, ¿sí? Porque Facebook es la cuenta con la que yo tengo, o sea, yo me he logueado con Facebook, y vas a poder iniciar el Zoom. Ahí está. Simplemente pones conectar y ya tienes tu sala. Si quieres una nueva reunión, creo que es aquí. Ahí puedes crear tu reunión, puedes cancelar o puedes poner entrar. Ingresas tu nombre, tus credenciales y todo ello. Entonces, incluso puedes llamar a tus contactos. El Zoom tú ya lo sabes manejar, así que no te voy a explicar mucho de ese tema, pero como podrás ver, sí funciona el Zoom. Funciona el Twitter también, vas a poder tuitear todo lo que deseas. En realidad es bastante completa la tablet, ahí lo estás viendo, por ejemplo, Twitter. Los juegos ya te expliqué, tienes TikTok también. En realidad la pantalla que tiene es bastante buena para TikTok, ¿eh? Es bastante buena. Tú vas a disfrutar al máximo de esta pantalla de 10 pulgadas con resolución 2K. Va a ser una experiencia muy agradable para ti poder revisar tus TikToks. Ahora, en lo que es de repente aplicaciones para niños, ¿sí? De repente que tú quieres como padre, de repente necesitas que tu pequeño se estimule con algunas aplicaciones, déjame decirte que Huawei ha desarrollado lo que es Rincón de Niños. Rincón de Niños es simplemente una herramienta para ellos. Lo que tú vas a hacer, le voy a bajar un poquito el volumen, lo que tú vas a hacer aquí es algunas dinámicas para tus pequeños. Por ejemplo, tiene una grabadora de voz, tiene una cámara personalizada para ellos, tiene lo que es multimedia y lo que es Kids Painting. Kids Painting, que ya sabes que es simplemente un lienzo en donde tu pequeño va a poder estimular su creatividad. Esto ya depende de ti. Por ejemplo, le ponemos aquí, ¿sí?, un resaltador y vas a poder realizar los trazos. El menor va a poder realizar los trazos. Simplemente es eso, es una herramienta para menores.
Si deseas salir, mira, vas a tocar la pantalla y vas a poder salir. En este caso, ingresas tu código. En este caso, yo lo he utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingresas el código y logras salir nuevamente. Entonces, en este caso sí es una herramienta exclusiva para niños. Pero igual, creo que te puede servir en algo esta función. Hay dos herramientas que vienen instaladas en la tablet para lo que es el uso del lápiz óptico. Lamentablemente no tengo un lápiz óptico a la mano, pero si tú deseas igual te los voy a probar. Dos aplicaciones que en realidad a mí me parecen bastante útiles. Una de ellas es el Nevo para Huawei. Nevo es una herramienta que te va a permitir hacer apuntes a mano alzada. En este caso tú vas a poder utilizarla con total normalidad, ¿sí? Ahí incluso la vas a probar, pones acepto, ¿no? Entendido y todo ello. Entonces, aquí vas a poder utilizar el lápiz óptico. Como yo no lo tengo, no lo voy a probar. Ya, le voy a poner incluso, ¿no? No tengo un lápiz óptico. Y aquí vas a poder tener lo que es tus notas, ¿sí? Notas que tú vas a utilizar y vas a poder captar con la tablet. Ahora, lo que a mí me interesa que sepas es este, el MyScript Calculator, que realmente es una herramienta muy útil para todas las personas. Simplemente voy a poner siguiente, miren, ya está. La configuras así, rápido. Esta herramienta hace operaciones matemáticas en cuestiones de microsegundos. ¿Cómo así? Te voy a poner un ejemplo. Simplemente colocamos un 3x2, lo multiplica. Lo tachas. Vamos a poner algo más complejo, ¿sí? 1 de 9 por 5 entre 2. Trata de escribir bien para que lo pueda entender. Pero como podrás notar, sale la herramienta totalmente rápida. Es bastante útil, yo sé que te va a gustar, así que ahí está. Te lo dejo también para que lo veas. Si de repente eres fanático de Spotify, te gusta la música moderna, tienes una cuenta, vas a poder escucharla también. Entonces chicos, como podrás notar, la tablet no te priva de nada. Tú vas a poder utilizar todas las herramientas que normalmente o que sueles utilizar en una tablet con Google, las vas a poder utilizar en esta tablet. No es muy difícil instalarlo, en realidad es bastante sencillo, pero sí es manual. Incluso el navegador de Google, mira, si tú deseas, puedes utilizar el navegador de Google en esta tablet que no tiene los servicios de Google. Entonces, ¿qué te parece? Yo creo que está bastante útil la tablet. El precio que tiene me dicen que es de 1100 soles. Es una tablet bastante económica para lo que posee. Es muy similar a lo que hemos probado también en el canal, la Tab S6 Lite de Samsung. Pero para serte honesto, tiene una respuesta bastante aceptable esta tablet de Huawei. Espero que te haya gustado este pequeño video en donde te muestro todas las aplicaciones que vas a poder utilizar con esta útil herramienta. Aplicaciones de bancos, aplicaciones de editores de texto, aplicaciones para editar imágenes, redes sociales, aplicaciones para ver videos. Realmente tiene todo. Entonces, espero que te pueda servir los tips que te he aconsejado. No olvides suscribirte al canal si te ha servido de algo mi video. Puedes darle un like, coméntalo y comparte. Sígueme también en redes sociales como Facebook e Instagram para poder subir más contenido similar en el canal. Muy pronto vamos a subir también la review final con toda la data que tiene esta moderna tablet que tú puedes conseguir en Perú a un precio de 1100 soles. Gracias chicos por el apoyo y nos vemos muy pronto. Chao.